Muy buen día tengan todos ustedes allá en las escuelas secundarias técnicas en donde nos están viendo. Es viernes, afortunadamente, y tenemos un excelente tema. Han sido cuatro programas, incluyendo este, donde se ha platicado de resiliencia. El primero fue de nada más en general platicar el tema de resiliencia. El segundo fue resiliencia individual. El tercero, resiliencia familiar. Y este, que consideramos que es el más importante por el ámbito en el que estamos inmiscuidos, es la resiliencia en la escuela. Y para empezar a platicar de este tema, pues trajimos a una invitada muy especial, la maestra Rosalinda Lozada, y ella nos va a platicar, nos va a dar tips, nos va a aconsejar. Estoy segura que les va a gustar mucho este programa. Esperamos que ya en el chat estén muy activos, no nada más en saludos, sino también en empezarnos a preguntar. La maestra Rosalinda está aquí muy lista para contestar todas sus dudas y todas sus preguntas. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Pues como dice la maestra Nicte, hoy vengo a hablarles acerca de cómo promover la resiliencia en la escuela. Me parece que ya no tengo que justificar la relevancia que tiene el tema, dada las actuales condiciones sociales, económicas, culturales que se viven a nivel nacional. Recapitulando, ya se ha hablado acerca de qué es la resiliencia, ¿no? Qué es esta capacidad de las personas que tienen de salir avantes ante situaciones adversas. En este sentido, pues cobra especial importancia el desarrollar, el promover conductas resilientes en las escuelas, ¿no? Y más en específico en todas las personas que están involucradas en el arte de la enseñanza, ¿no? Entonces, la pregunta obligada es: ¿cómo desarrollamos esa resiliencia, ¿no? Primero quiero que empezar comentándoles que es importante que consideremos a la comunidad escolar como compuesta por tres sistemas, ¿no? Uno es todo el personal escolar que trabaja en la escuela, esto es directores, profesores, prefectos. El otro sistema van a ser los estudiantes y el tercer sistema, por supuesto, van a ser los padres de familia, ¿no? A su vez, estos tres sistemas están insertos en una comunidad, ¿no? Una comunidad ya también con usos y costumbres ya muy definidas, ya muy características, que van a influir, por supuesto, para positiva o negativamente, lo que pasa en las escuelas. Y es recíproca esta influencia. También lo que pasa al interior de las escuelas, naturalmente va a afectar la percepción que se tenga de esta escuela en la comunidad en donde está. Entonces, en ese sentido es importante porque el enfoque que vengo a presentarles sobre la resiliencia es el ecológico, ¿no? Es decir, el fomentar, tenemos una responsabilidad en las escuelas, tanto profesores como estudiantes y padres de familia, de hacer que se promueva la resiliencia, ¿no? No solamente va a recaer la responsabilidad en los maestros. Entonces, en este sentido, el enfoque que yo les propongo es, vamos a verlo como una responsabilidad de todos estos actores. Entonces, ¿cómo la promovemos? Yo les traigo la propuesta de dos autores, de Henderson y Milstein. En la diapositiva van a poder observar algo que ellos les llaman la rueda de la resiliencia, en donde hay seis factores que podemos hacer para que se promuevan estas conductas Vamos resilientes. a ver la diapositiva que se llama Rueda de la Resiliencia. Y ahora sí podemos ir explicando De para que acuerdo. ellos, para que vayamos de la mano. Claro que sí. Fundamentalmente son dos procesos los que quiero yo señalar. Uno es, desarrollamos resiliencia a partir de mitigar factores de riesgo y promover factores protectores. ¿Cuáles son estos factores de riesgo y cuáles son estos factores protectores? En la diapositiva vamos a poder observar seis aspectos que tenemos que hacer, y repito, es responsabilidad tanto de los profesores como de los padres de familia y de los estudiantes hacer que estos seis aspectos funcionen. Uno de ellos es, tenemos que enriquecer vínculos prosociales. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refieren los autores con esto? Hay que desencadenar mecanismos en donde los tanto profesores se puedan reunir para verse como un equipo de trabajo, un verdadero equipo de trabajo, pero también tenemos que hacer que se formen equipos entre los padres de familia,
pero a su vez también entre los estudiantes, para que entre ellos se vean como parte de una comunidad, uh-huh. y no como que haya como que hay una clásica un clásico reclamo, ¿no? Que lo que muchas veces cuando fallan los estudiantes o es culpa de los maestros y los maestros le dicen a los papás que es culpa de ellos, ¿no? No, tenemos que hacer que haya vínculos prosociales, que se vean parte de un solo equipo, ¿no? En esa medida vamos a generar el sentido de comunidad entre estos tres actores. Uh-huh. Así es. Bueno, ¿y cómo se van a poder desarrollar estos factores de protección en la escuela? ¿Cómo podemos? Bien, vuelvo a repetir, esta es una tarea de corresponsabilidad. Básicamente, a quien vamos a tener que orientar, si alguien tiene que iniciar este trabajo, a pesar de que también los estudiantes tienen que trabajar, alguien tiene que iniciarlo. Y en ese sentido hay que apostarle mucho al trabajo que pueden hacer los profesores como guía de este proceso de promover conductas resilientes. Entonces, un aspecto también muy importante es invitemos a los padres de familia, a los estudiantes, a que generen un reglamento, porque ese también es un aspecto que nos va a ayudar a generar un factor protector, el generar específicamente qué es lo que se espera de ellos, ¿no? En la medida en que los estudiantes y los padres de familia tienen claro qué es lo que se espera de ellos, ellos van a estar trabajando para alcanzar una meta en común, una meta que obviamente tiene que estar asociada con el logro del aprendizaje entre los estudiantes. Así es, y además uh-huh. si nosotros ponemos reglas, pues sabremos cómo jugar, ¿no? Y entonces se tienen que aclarar, sobre todo en la escuela, porque son diferentes las de casa o las de la sociedad, y entonces nosotros podemos saber qué podemos y qué no podemos hacer. A lo mejor aquí me quiero salir un poquito del tema, uh-huh. el maestro también debe de tener reglas, ¿estás de acuerdo? Por supuesto. Por no supuesto. Nada más es darles un reglamento en salón de clase a los chicos y decirles, ustedes no pueden hacer esto, esto, esto y esto y esto, y la maestra a lo mejor les prohíbe no comer en clase y la maestra come por dentro del salón uh-huh. de clase, ¿no? Uh-huh. O no utilicen su celular, pero si suena el celular de la maestra, claro. Ajá, sí contesta la llamada. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Porque ahí los alumnos uh-huh. hacen como una protesta de haber... En el salón de clases somos iguales, en el sentido de que todos deben de acatar la misma regla. Claro. La maestra en este caso ahí, o el maestro es una autoridad, pero también debe de cumplir estas reglas, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. De hecho, como les comento, una estrategia como ya muy particular que puede ayudarnos para generar estos factores protectores es a través del trabajo colaborativo. ¿Qué involucra el trabajo colaborativo? Bueno, que básicamente es donde todos tienen un papel igualmente significativo. Entonces, esto es muy importante entenderlo, porque entonces debemos entender que vamos a estar a la par, profesores con padres de familia y estudiantes. Efectivamente, las reglas no solamente aplican para los estudiantes, las reglas aplican para los profesores, pero de igual manera hay que procurar que los profesores también participen en este establecimiento de reglas, ¿no? Que se sienten con directores, con quienes generan esas, porque si no, igualmente puede pasarnos lo que pasa con los estudiantes adolescentes. Van a sentir que son reglas impuestas, ¿no? Entonces los profesores también tienen que participar en ese establecimiento de metas a alcanzar en el año y de reglas para que sepan específicamente qué se espera de ellos. E inclusive también los padres de familia se les debe de ellos deben de participar también en la elaboración de lo que se espera de ellos, justo para Así ir es. Estableciendo límites de qué es lo que pueden y no pueden hacer. Uh-huh. Muy bien. ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Qué es lo que tiene que hacer un maestro? Muy bien, mucho de lo que abarca la rueda de la resiliencia en términos de enriquecer vínculos, de fijar ahí límites. ¿Ahí podemos pasar otra diapositiva? Ajá, claro que sí, podemos ¿Cuál? Pasar a la siguiente. De hecho, la siguiente es un ejemplo de cómo podemos aplicar estos seis factores. Es que no alcanzo a distinguir, pero me parece que sí. Estos seis factores en concreto, ¿cómo Ajá. le podemos hacer en las escuelas? ¿Qué tenemos que hacer, no? Si estoy diciendo que vamos a enriquecer vínculos prosociales, si estamos diciendo que vamos a enriquecer vínculos prosociales, bien, vamos a generar grupos de trabajo cooperativo, tanto en los maestros como en los alumnos y padres de familia. Si estoy diciendo que debemos de fijar límites claros y firmes, esto debe aplicar tanto para padres, maestros
y estudiantes. También, si estoy diciendo que un aspecto que es sumamente importante y que en este me voy a detener un poco, es el factor que tiene que ver con el brindar afecto y apoyo. Curiosamente, se ha encontrado que las escuelas que de alguna manera están fomentando estas conductas resilientes, tanto en profesores como en maestros, como en padres de familia y estudiantes, en general hay un clima cálido, hay un clima de afecto. El director les hace saber a sus maestros que son valorados por todo el trabajo que hacen, que son queridos, que los directores se saben los nombres de los maestros y a lo mejor hasta una notita les dice, ¿no?, de qué bien por el trabajo que hoy realizaron. También a su vez se sabe los nombres de sus estudiantes, ¿no?, y hasta de los padres de familia. Hay una vinculación muy estrecha. Entonces, en ese sentido, el generar un clima cálido, esto nos ayuda mucho. De hecho, yo creo que concuerdo con los autores en el sentido de que es una parte medular. Por supuesto. Un clima donde todos se sientan queridos. La empatía es muy importante, sobre todo en primera instancia de alumno con el profesor, del profesor hacia el alumno. Uh-huh. Pero por supuesto no podemos olvidar a los directivos. Los directivos también tienen que reconocer el trabajo de los docentes y también como que darles esos incentivos, aunque sea estas palabras de felicitación que claro, tú mencionas, creo que lo valorarían exageradamente. Y el nombre, es muy importante que los directores se sepan los nombres del personal. Sí. De hecho, de veras, aplíquenlo en cualquier otro trabajo, en la medida en que se sepan el nombre de uno, un reconocimiento, hola, y te nombren, o sea, te están tomando en cuenta. Así es. Entonces, es como ir construyendo estas redes de apoyo, ¿no? Director, ayúdenos a que los maestros se sientan queridos, se sientan apoyados, porque además en esa medida, ellos también van a sentirlo, ¿no? Sí. Y entonces, a su vez, ellos lo van a bajar con sus estudiantes, porque también debemos de generar, más en esta etapa me parece que en los estudiantes adolescentes es muy importante que se genere este clima de afecto. Bien. Muchas veces no sabemos cómo vengan de casa, ¿no?, qué clima haya. Ya no me digo a lo social porque está tremendo, sí, pero en familia de pronto no sabemos cómo están. Y entonces si en la escuela vienen a recibir otra vez el regaño, el insulto, la desacreditación, el no reconocimiento de algo bueno ha de hacer un chico, entonces no vamos a hacer que se genere este factor protector, de que yo creo que sí es muy importante respecto al clima. Sí, porque el maestro a lo mejor llega pues tranquilo, llega consciente de que tiene que impartir su clase, uh-huh, pero el niño que le está dando latas o que le está ocasionando problema, a lo mejor el maestro no está recordando que tiene un problema. El niño no te va a decir, estoy desesperado porque en mi familia tengo tales problemas, o estoy enojado, o estoy frustrado. El niño te va a ocasionar problemas en el salón de clase y tú, en lugar de pensar y de ir más allá, uh-huh, pensando en que el niño necesita ayuda, uh-huh, te está pidiendo auxilio, ¿no? Exacto. Con esa lata, exacto, que te está dando, te está diciendo, es como un foquito rojo, uh-huh, de que, oye, hazme caso, tengo, sí, claro, problemas y yo como maestro, pues, lo puedo ayudar, uh-huh, por supuesto. Sí, claro. El trabajo colegiado, ¿cómo se maneja aquí las instancias, los asesores, los servicios educativos, cuando muchas veces un profesor no puede solucionar, porque ya no está dentro, claro, de sus posibilidades, uh-huh, los mandan a los servicios educativos? Uh-huh. ¿Aquí cómo es la resiliencia? Bueno, la resiliencia, recordemos que uno de los factores protectores importantes es generar redes de apoyo que no solamente tengan que ver al interior de la escuela. Podemos buscar que otras instancias pudieran apoyarnos en el, ya como en cuestiones muy específicas, ¿no? Entonces, una cuestión es buscar vínculos con instancias, con profesionales que efectivamente puedan ayudarnos a entender y a intervenir en esas situaciones ya muy específicas. Sin embargo, también es importante que dentro de la misma escuela se genere un programa en donde hasta haya como un servicio entre los mismos estudiantes. Yo creo que como maestros siempre nos hemos dado cuenta de que en nuestros salones llega a haber uno o dos jovencitos que tienen habilidades para escuchar,
para establecer empatía con sus mismos compañeros. Los mediadores, inclusive, exactamente, ¿no? Entonces yo creo que es ir también construyendo estos mecanismos al interior de las mismas escuelas y de los mismos salones, ¿no? Maestros, elijamos a esos alumnos, entrenémoslo, llamémosles a un profesional para que nos lo entrene en esas habilidades, para que nos escuchen y puedan hasta dar un consejo, ¿no? Porque además también entre compañeros es muy diferente cómo escuchan los adolescentes cuando el consejo viene de un amigo, de un par, sí, a de un adulto. Entonces hay que hacernos también de esos mecanismos de apoyo dentro de las escuelas. Así es, bueno, pues estamos muy contentos porque aquí en esta platiquita con la maestra Rosalinda Lozada, pues creo que estamos aprendiendo mucho y muestra de ello es que ya las técnicas están conectadas. Voy a mencionar algunas: la 7, la 32, la 17, 34, 35, 99, 5, 98, 77, la 2, la 8, la 84, la 108, 109, 120, la 54, la 105 y la 9, entre otras. Muchos saludos, ojalá que estén aprendiendo mucho de este tema. Y la técnica 84 te manda a preguntar: si todos ponemos una, no es cierto, te lo está diciendo, no te lo está preguntando, si todos ponemos de nuestra parte, esto funcionaría bien. Recordemos que es un equipo. Exactamente, y les vuelvo a repetir, yo le apuesto mucho al trabajo colaborativo, y me refiero al trabajo colaborativo como ya muy definido. Recordemos que el trabajo colaborativo siempre empieza por una meta compartida. Si los participantes que vamos a formar parte de ese equipo de trabajo no perseguimos las mismas metas, pues vamos a trabajar todos en direcciones diferentes. Entonces necesitamos iniciar con una meta compartida. El trabajo colaborativo lleva toda una sistematización de las actividades, de cada cuándo se tienen que reunir, de cómo deben de iniciar, que es precisamente esto, estableciendo una meta, estableciendo un mecanismo de monitoreo para ir viendo cómo vamos a ir logrando esas metas y finalmente ya hacer una evaluación. Así es, porque además recordemos que estamos trabajando con chicos, con personas, con seres humanos, y entonces tenemos también nosotros que valorar este trabajo y esforzarnos día con día. Claro. La técnica 32, lo difícil no es poner reglas, sino respetarlas. Tiene toda la razón la técnica 32, es muy complicado porque la verdad lo que más se nos da es romper las reglas, no obedecerlas. Sí, sin embargo, me parece que, repito esta parte de que es que generalmente las reglas vienen de afuera, ¿no? Pareciera sí, que vienen de afuera y de pronto, pero ¿por qué tengo que hacer esto, no? Sin embargo, repito, cuando los invitamos a ver, muy bien, ¿no te parece la regla que propones? Entonces, los involucras, ¿no? Y entonces, hasta ellos mismos van a caer en la cuenta de qué importante es, pues que no todos podemos hacer lo que queramos, ¿no? Así es. Pero ya ellos van a sentirse partícipes de la importancia de establecer estas reglas. La comunicación entre alumno y maestro, ¿cómo se puede dar? ¿Cómo le podemos hacer para que en el salón de clases haya esta armonía? Claro. Yo creo que esta parte de hecho es un factor también muy importante de trabajar la resiliencia dentro de las escuelas. Tenemos que buscar una comunicación efectiva. Pero eso no es algo de veras, aunque parezca algo que se nos da, me parece que en general no hemos desarrollado muy bien esa habilidad de poder escuchar, entender y ponernos en los zapatos del otro para saber por qué está diciéndome lo que me está diciendo, ¿no? O sea, pasa mucho este rompimiento entre... Es hasta es generacional, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entender lo que está pasando el chico, ¿no? Con tantas situaciones que seguramente le están pasando con amigos, con los novios, en casa, etcétera, ¿no? Y a su vez también a él le va a costar trabajo entender mi posición desde maestra, que yo necesito que él cumpla ciertas expectativas, ¿no? Entonces ahí es brindarles a los maestros también círculos de estudio en donde puedan desarrollar estas habilidades, ¿no? O sea, me parece que no podemos seguir pensando en decirle, pues te tienes que comunicar, sí, está muy bien, ¿y cómo, no? Pues no, yo creo que sí tenemos que hacernos el apoyo de los profesionales que efectivamente han estudiado estos procesos de comunicación efectiva. ¿Cómo le podemos hacer, no? Más con esta parte de la población que
me parece que tiene muchas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y además pensamos que el hecho de ir a dar clase, impartir clase, ya nos estamos comunicando con los chicos, y no es así. Claro. Y casi siempre sucede que una de las dos partes es quien ejerce esta resistencia, ¿no? De a lo mejor el maestro está con toda la disposición de tener una buena comunicación y los alumnos son los que empiezan a resistir y decir no. No, 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 es el maestro, no podemos cruzar esta Claro. línea. O al revés, el maestro es el que dice, yo aquí soy la autoridad, no puedo platicar, no puedo convivir con ellos, yo acabo mi clase, me salgo del aula y continúo con mi horario normal. Claro. Nicta, yo creo que acabas de tocar un tema muy importante y es, y eso yo creo que es ya como, tiene que ver con cada escuela, qué es lo que espera de sus estudiantes, cómo un poco ver esta, la misión de cada escuela, ¿no? ¿Qué visión tiene de los estudiantes, qué esperan de ellos, cómo los consideran, ¿no? Si efectivamente nada más van a ser como los receptores de información, o si más bien lo está considerando como una persona pensante con, que tiene la habilidad para reflexionar, y entonces yo me voy a tener que sentar con él para generar grupos de aprendizaje cooperativo reflexivo, ¿no? Entonces, creo que como escuela, de hecho, en la... Si podemos pasar con la siguiente, en la penúltima diapositiva, les presento un poco como cómo podemos empezar este proceso de generar resiliencia en las escuelas, ¿no? Es, hagamos un diagnóstico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien como escuela y qué nos falta? ¿Por qué nos falta mejorar, ¿no? Pero en este diagnóstico, repito, ¿no? Debemos de buscar la participación de estos tres actores, de estos tres agentes educativos, ¿no? Maestros, padres de familia y estudiantes. ¿Qué esperamos de la escuela a largo plazo, ¿no? Porque en esa medida vamos a estar trabajando para hacer que los estudiantes logren, logren llegar a esa meta, ¿no? Pero también los papás, ¿qué es lo que van a hacer y de qué manera nos van a ayudar a llegar a esa meta, ¿no? Y ahorita precisamente que hablas de los papás, o del tutor de los chicos, ¿cómo es la comunicación ahora entre los padres y el maestro? ¿Cómo debe de ser? Bueno, el ideal es que sea en un marco siempre de colaboración, de respeto, de solidaridad, ¿no? Es decir, estamos persiguiendo la misma meta. Esto ha sido muy difícil. Que se vean como parte de un mismo equipo, ¿no? Sin embargo, me parece que en la medida en que haya un acercamiento mucho más cercano de los profesores con los padres de familia, no para hacerles el reclamo de por que su hijo es así porque en casa seguramente hay una situación, no, 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 sino de generar de veras un trabajo colaborativo, ¿no? Me parece que yo considero que uno de estos tres agentes debe iniciar el trabajo, ¿no? Entonces me parece que yo le apuesto mucho a las habilidades de los profesores porque hacen un trabajo increíble, ¿no? Sí. Yo creo que tienen muchas habilidades. Ya yo cuando hablar de resiliencia o de cómo fomentar es prácticamente nada más decirles vamos a sistematizar este proceso, pero de algo que ellos ya saben hacer, ¿no? Porque yo no dudo que haya que efectivamente maestros que se acercan con los que sí lo intentan. Exactamente. Una llamada por teléfono, ¿no? De, o un recadito, su hijo estuvo así, ¿a qué se debe, ¿no? Que se haya un interés genuino por saber qué es lo que pudiera estar pasando con determinados alumnos, ¿no? Y que de esa manera también los padres de familia se sientan tomados en cuenta, considerados, no solamente, exactamente, y repito, no solamente para el reclamo, ¿no? O para solicitarles algo, ¿no? Algún apoyo de monetario, sino que efectivamente se sientan tomados en cuenta dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Porque además a los papás, seguramente hay muchos papás que hasta nos pudieran apoyar, ¿no? Pensando en los profesionistas, ¿no? A ver, un día me va a venir a, no sé, venga a dar una plática, ¿no? Sobre lo que está haciendo en su trabajo, ¿no? Y hasta eso hasta les ha de cambiar a los estudiantes también, ¿no? Ver al papá ya en otro papel, ¿no? No del de que vea y que híjole, me van a regañar porque ya les dieron la queja, ¿no? Claro, así como es. En otro papel, ¿no? Yo he visto en varias películas, sobre todo gringas, que hay como un día en donde los papás van a hablar de su oficio o de su profesión dentro del aula y entonces tienes razón. Aquí ahora los papás toman este papel, ¿no? Y también no es tan fácil que el papá recuerde
que también fue alumno, que también recuerde que tuvo fallas, y entonces puede entender a su hijo y puede ayudarlo y puede, puede apoyarlo aún más. La técnica 5 dice, sin reglas todo se acaba, la anarquía no nos lleva a ningún lado. Por supuesto. La técnica 80, para una mejor relación, los profesores tienen que ser más accesibles, muy, muy, muy accesibles. Estoy completamente de acuerdo. Y les tenemos una buena noticia, maestra. Resulta que tenemos dos pases dobles gratis para ver la obra de teatro Pinocho de Fred Roldán. Entonces, el primer chat, el primer mensajito de la técnica que nos diga, yo quiero estos dos pases dobles gratis, con mucho gusto Estrellita estará aquí muy al pendiente y a ellos se los regalaremos. Quien se los gane, por favor, tienen que venir a Dirección General, a cuarto piso a recoger sus pases. ¿Es para el domingo o el sábado? Eso sí no lo sé. Bueno, es para este fin de semana, ya tendrán aquí una actividad. Ir al teatro es muy importante y muchas veces no lo hacemos porque no tenemos el dinero para ir al teatro, entonces en este caso tienen que aprovecharlo, es gratis, dos pases dobles. Por favor, ahorita daremos la técnica que se los gane. ¿La qué? La 98 se los acaba de ganar, muy bien. Qué rápido. No nada más aprendió de resiliencia en la escuela, sino también tendrá un fin de semana muy divertido con la obra de Pinocho. Y la 120 se acaba de ganar el otro pase doble, muy bien. Su camino será largo, ni modo, la escuela 120 tendrá que venir hasta acá, pero vale la pena, es por unos boletos para que el fin de semana se la pasen muy bien. Se nos está acabando el tiempo, más bien ya se nos acabó el tiempo, pero podríamos platicar de cómo podemos iniciar. A lo mejor ya reflexioné con esta plática de resiliencia en la escuela, ¿cómo puedo iniciar este proceso para el trabajo de resiliencia en la escuela? Muy bien, básicamente lo podemos sintetizar en tres pasos. Esto es, primero hay que verlo como un proceso, ¿no? O sea, es decir, no vamos a lograr el cambio de la noche a la mañana, aunque nos los propongamos, de ser una escuela resiliente, ¿no? En donde se promuevan conductas resilientes en los maestros, en los padres de familia y en los estudiantes. Sin embargo, ¿cómo podemos iniciar? Elaboremos un diagnóstico, qué es lo que estamos haciendo muy bien como escuela, qué nos falta por mejorar. Establezcamos acuerdos, una vez que veamos este diagnóstico, establezcamos acuerdos, perdón, respecto a dónde queremos llegar en nuestra escuelita y elaboremos un plan de acción en donde involucremos a estos tres actores. Todos debemos ser responsables de la dirección hacia donde llegue nuestra escuelita. Maestra Rosalinda, ¿qué es lo que pasa cuando el maestro se desanima porque no encuentra apoyo de parte de los papás o los papás se sienten desilusionados porque no encuentran el apoyo de los maestros? ¿Qué consejos les puede dar para iniciar el trabajo de la resiliencia? Bueno, primero que nada hay que pensar que todos tenemos la habilidad, la capacidad para poder desarrollar resiliencia. Es más, seguramente la resiliencia, si para quienes nos acompañaron en las otras emisiones, la resiliencia, recuerden que no es como algo estático, ¿no? O sea, no es algo que, ya ahora ya me convertí en resiliente y ya voy a ser resiliente con mi familia, con mis hijos, en mi trabajo. No, es un proceso y de hecho esta tarea de reflexionar respecto a qué es lo que hago con base en esta, como les comentaba sobre la rueda de la resiliencia, si la volteamos a ver, es yo genero un clima afectivo, cálido, yo establezco vínculos prosociales con las personas, ¿qué de esto? Seguramente hay algo, o sea, no puede ser posible que ninguna persona tenga desarrollado por lo menos alguno de estos factores conductores de la resiliencia, ¿no? Y en función de esto, valernos de esta parte que sí tenemos para desarrollar eso que nos está haciendo falta, ¿no? Es un trabajo arduo, no es, les repito, no es algo sencillo, me parece que en este sentido sí hay que apostarle a hacerlo de manera sistematizada, ir viendo qué de todos estos factores nosotros podemos ir desarrollando conmigo, con las personas que me rodean, ¿no? Y en esa medida vamos a ir poder trabajando en la resiliencia. Iremos ahí en el caminito, ¿no? Ajá, exactamente.
Los libros de consulta, es cierto, se nos está olvidando decir qué libros podemos consultar. Muy bien, yo les recomiendo, puse cuatro, les anoté cuatro referencias, son materiales bastante sencillos. El primero de ellos es el de Henderson y Milstead, que precisamente habla sobre la resiliencia en la escuela. Ahí van a encontrar ustedes estrategias muy, muy particulares que pueden hacer los maestros con ellos mismos, los maestros con los padres de familia y los maestros con los estudiantes. Ah, perfecto, abarca todo. Exactamente, ¿cómo podemos ir mitigando todos estos factores de riesgo de la rueda de la resiliencia en estudiantes, maestros y padres de familia? Bueno, pues los estamos viendo ahorita. Se ve un poquito mal, pero lo que pueden hacer, recuerden que estos programas se quedan grabados, entonces si alguien de las personas que están viendo este programa que les interesó mucho, no solamente los aconseje a otros profesores o alguien más a verlo, aquí pueden volver a ver la consulta de los libros, y si no vieron, recuerden, son cuatro programas de resiliencia, si no vieron alguno de los otros, pues pueden buscarlo y verlo las veces que quieran, porque este tema es bastante importante, y creo que nuestras invitadas que han venido a hablar de resiliencia, porque sin querer fueron cuatro mujeres muy muy guapas las cuatro, era estrategia para que les llamara la atención la resiliencia. Vinieron cuatro mujeres muy muy guapas, muy inteligentes, y por favor vean, consulten estos programas, chéquenlos por favor, y vuelvo a repetir que los que se ganaron los boletos para los pases dobles para ver la obra de teatro Pinocho fue la técnica 120 y la 98. Los tienen que venir a recoger aquí a Dirección General en el cuarto piso. Corran por favor. Perdón. Por favor, si pueden poner en el chat el nombre, y Estrellita los va a apuntar para tener el control de quién va a venir a recoger estos boletos. Bueno, pues se acabó el programa, desgraciadamente. Maestra Rosalinda, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, esto fue todo en DGSTV TV Aprendiendo, pero en radio todavía hay muchísimos más programas, los chicos están trabajando, ya saben que siempre se les consiente y se les pone la música que ustedes quieren, y más tardecito hay programa también de... Está de miedo, que va a estar muy bueno, y en radio y estilo musical. Así es que, por favor, los que quieran seguir con nosotros, pues ahora nada más tienen que hacer el cambio a radio. DGSTV TV Aprendiendo, hasta el lunes. Bye. Hasta luego.